Alguna vez mi padre, en medio de un intenso debate parlamentario que quedó inscrito en la historia del Parlamento colombiano como uno de los más brillantes y difíciles, toda vez que se trataba de decidir si esa corporación levantaba o no la inmunidad a un senador que había acusado durante varios días a dos ministros del gobierno del doctor Carlos Lleras Restrepo y después había caído ante la necesidad de dar explicaciones como consecuencia de su propia conducta, dijo que la verdad nunca se encuentra en el remolino. La verdad nunca se halla en medio de la turbulencia y la pasión desatadas. Y cuando las sociedades regresan al análisis tranquilo de las situaciones, tienen muchas veces que aceptar con cuánto coraje, en particulares momentos de la vida colombiana, se obró por parte de las instituciones. Traigo esto a colación porque cuando se celebra un año más de esta institución centenaria, hay que decir que estamos viviendo 360 días de turbulencia, 360 días en los cuales se ha adelantado una campaña incesante por parte de algunos sectores contra la institución policial, 360 días en medio de los cuales se ha pretendido engañar a la opinión pública, desviar su buen juicio y presentar a una institución centenaria llena de historia, llena de logros, llena de realizaciones y llena de servicio a la patria como una institución plagada de defectos e integrada por personas encargadas de violar la ley. Esa ha sido una de las más grandes infamias que hemos vivido este año. Y es evidente que se trata de un proyecto político definido. Se trata de un proyecto político que busca deslegitimar a la policía. Se trata de un proyecto político que busca estigmatizar a la policía. Se trata de un proyecto político que pretende que el ciudadano, de cara a posibles violaciones de la ley, de miembros de la institución, descalifiquen a todos sus integrantes. Se trata de un proyecto dirigido a lesionar lo que es la columna vertebral de la institución, que es su transparencia, su prestigio, que es el amor que se han ganado de los colombianos porque siempre están en la calle, en contacto directo con la ciudadanía. Frente a esa realidad que no puede desconocerse, el gobierno se ha dado a la tarea, no solamente porque es su deber, sino porque nace de las más profundas convicciones que tenemos, de defender la Policía Nacional, de explicar en cada rincón de la patria lo que es el valor institucional que tiene, de señalar las virtudes, los logros y el significado que posee para efecto de garantizar el buen orden social. Ese es un debate que hemos dado a lo largo de este año y seguiremos dando. Y seguiremos dando porque le conviene a Colombia, porque le conviene a la sociedad y porque le conviene a las futuras generaciones. Pero no solamente por eso. Lo seguiremos dando porque le conviene a algo que las sociedades no pueden perder, que es el sentido de la autoridad legítima de la institucionalidad. Cuando se pierde el sentido de la autoridad legítima de la institucionalidad, se debilita la estructura social. Cuando se pierde el sentido de la autoridad legítima de la institucionalidad, lo que es un cauce normal empieza a perderse. Y cuando se pierden los cauces normales, los cauces organizados, los cauces reglados, lo único que queda en perspectiva dentro del horizonte es el desorden y el caos. Colombia tiene que mantener el sentido de la autoridad legítima.
Colombia tiene que mantener lo que significa para el ordenamiento social el ejercicio de la fuerza legítima del Estado. Colombia tiene que mantener, para efecto de su propio beneficio, para efecto del beneficio de las presentes y futuras generaciones de colombianos, esa columna vertebral de la organización de las sociedades democráticas organizadas. Estamos de cara a una ofensiva que tenemos que enfrentar también con las herramientas legítimas del pensamiento y de la controversia civilizada. Aquí se quiere acabar con instituciones que existen para garantizar el ejercicio de la protesta pacífica. Se quiere debilitar a organismos que existen para restablecer el orden público, para garantizar las condiciones en medio de las cuales los ciudadanos puedan ejercer su derecho constitucional a reunirse públicamente y a manifestarse pública y pacíficamente. La ofensiva contra el ESMAD así lo demuestra. No hay un solo momento en el cual no haya un acto tendiente a debilitar el ESMAD, que es uno de los más grandes avances que ha tenido la Policía Nacional y que, entre otras cosas, llegó a estructurarse para garantizar no solo la fuerza legítima, sino también para evitar que los policías dedicados al servicio normal producto de su misionalidad tuviesen que enfrentar sin las herramientas adecuadas manifestaciones y desórdenes. Quien mire toda la reglamentación que la policía ha venido asumiendo como propia para incorporarlo en sus reglamentos, en sus protocolos, en sus ordenanzas, no puede llegar a conclusión distinta a la de que esta es una institución que, gracias a su condición centenaria, ha abierto los ojos, ha oteado el horizonte y ha recogido todo aquello que la humanidad resolvió consagrar en instrumentos jurídicos para defender los derechos humanos, para garantizar los derechos de la gente, para hacerlos efectivos y, naturalmente, para dejar consagradas en esas normas las avenidas de investigación y de eventual castigo. Quien mire de qué manera se reglamenta la acción del ESMAD y la acción de la policía, no puede llegar a conclusión distinta a la de que el esfuerzo jurídico, el esfuerzo político, el esfuerzo social es de una magnitud que tiene que ser reconocida y admirada. Quien mire la estructura de la policía tiene que llegar necesariamente a la conclusión de que estamos frente a una institución madura, a una institución serena, a una institución seria, a una institución constructiva y a una institución que sabe que vive hoy en el mundo de la globalización y que, por lo tanto, tiene que derivar lecciones de ese mundo global, así como actuar como lo ordenan las normas para efecto de que el balance general nacional e internacional sea benéfico para la institución como tal. No vamos a permitir que las presuntas violaciones a la ley por uno de los integrantes o por dos integrantes o por integrantes individualmente considerados sea utilizado contra la institución. Nuestro deber es defenderla, explicarla, lograr que los colombianos la rodeen cada vez más de cariño, salir a la calle, contar cuáles son las normas, cuáles son los procedimientos, cuáles son los mecanismos, qué es lo que la policía hace en defensa y por el bien de los ciudadanos. Y, naturalmente, en lo que tiene que ver con presuntas violaciones a la ley de miembros considerados individualmente, hay una actitud que no variará y, por el contrario, todos los días será más clara. Por supuesto, que todo aquel cuya conducta deba ser analizada por las autoridades competentes está en la obligación de presentarse a ellas, está en la obligación de responder las preguntas que se le hagan, está en la obligación de entregar los documentos que se le soliciten. Pero esa persona también tiene unos derechos. Y esos derechos hay que defenderlos con el mismo vigor, porque si no se defienden, se destruye lo que es la seguridad jurídica, no de los policías,
o de los soldados, sino de los ciudadanos colombianos. Me refiero a la presunción de inocencia. Me refiero al debido proceso. Me refiero al derecho a la defensa. Me refiero al derecho a la contradicción de la prueba. Me refiero al derecho que tiene todo ciudadano a que su conducta, desde el punto de vista de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, sean analizadas por las autoridades competentes para que sean ellas y nadie más, solamente ellas, las instituidas con ese propósito, decidan, a la luz de los estudios correspondientes, si la conducta de la cual se trate se ajustó o no a la legalidad vigente. Defensa entonces de la institucionalidad, a fondo. Cero tolerancia con la corrupción y presuntas violaciones a la ley. Y defensa a fondo también de la presunción de inocencia, del debido proceso, del derecho a la defensa y del derecho a la contradicción de la prueba. Aquí estamos en un momento coyuntural. Por eso empecé como inicié. Por eso dije, recordando a mi padre, a quien recuerdo permanentemente, por supuesto, que la verdad nunca se encuentra en el remolino y este es un año en el cual hemos tenido que vivir en un remolino. Que la verdad nunca se encuentra en medio de la turbulencia y la pasión desatadas. Y este es un año en el que hemos vivido en medio de la turbulencia y de las pasiones. Pero que cuando la gente y la sociedad regrese al análisis tranquilo, tendrá que reconocer con cuánto coraje y con cuánta visión de servicio se actuó, como lo ha hecho este año la Policía Colombiana. Este año la Policía Colombiana merece el aplauso de la sociedad, merece el cariño de los ciudadanos, merece el afecto de los colombianos, merece la solidaridad de todos, porque este año, como nunca antes, ha tenido que enfrentar desafíos inéditos. Y lo ha hecho no solamente con coraje, sino con una capacidad profesional admirable que definitivamente le da valor aún más a esa descripción de nuestra policía en el orden internacional que lleva a que muchos observadores y estudiosos la califiquen como una de las mejores policías del mundo. Vamos a seguir en esta brega. Entiendo bien, no faltaría más que no lo entienda, de qué se trata este momento, pero estas son precisamente las coyunturas en las cuales hay que actuar con mayor decisión, con mayor claridad, con mayor coraje y con mayor resolución, porque lo que está en juego finalmente es la estabilidad de Colombia, lo que está en juego finalmente es todo lo que hemos construido a lo largo de los años para que haya la posibilidad, mediante la aplicación de reglas claras, de vivir y trabajar tranquilos. La Policía Nacional es, como ninguna otra institución, la personificación de la autoridad en la calle. La Policía Nacional es la institución que todos los días dialoga con los ciudadanos. La Policía Nacional es la institución que le ayuda a la abuela. La Policía Nacional es la institución que lleva de un lado a otro de la calle a un niño para que no lo atropelle un automóvil. La Policía Nacional es la institución que se encuentra en la esquina con una persona sin rumbo y se acerca para señalarle cuál puede ser el rumbo posible en su comunidad. La Policía Nacional es la que se encuentra con la señora que espera a su primer bebé y la acompaña para que no corra riesgos en el momento de entrar al mercado. La Policía Nacional es la autoridad que se encuentra con el desposeído en esas zonas llenas de carencias de la ciudad y se sienta a aliviarlo. Saca muchas veces recursos de su magro salario para garantizar que ese día, el día que se lo encuentra, esa persona tenga posibilidad de alimentarse. La Policía Nacional es la autoridad que acompaña a las autoridades locales en momentos de gran dificultad. Y esto lo digo porque yo soy beneficiario de ese acompañamiento. Cuando tuvimos que enfrentar en la ciudad que me dio el honor de presidirla mediante el voto popular, levantamientos, protestas, presencia de la guerrilla y carencias, en zonas particularmente difíciles, la policía me acompañó noches enteras
en esas calles sin pavimento, en esas calles donde la lluvia convertía la arcilla en barro y era muy difícil transitar, me acompañó a ingresar a chozas de ciudadanos habitantes de la capital del Valle del Cauca para llevarles la esperanza de la compañía y una voz de acompañamiento. La Policía Nacional me ayudó en momentos en los cuales existió en Cali el propósito de la guerrilla de tomarse a la ciudad a impedir que tal cosa sucediera. Y la única herramienta que teníamos era la autoridad legítima y el sueño democrático de poder construir una ciudad y después un departamento y un país mejor. Por eso estoy aquí, en el Hada Tortuga, con emoción, acompañándolos en este nuevo aniversario y disfrutando su guía espiritual, querido Monseñor. Disfrutando su guía espiritual, porque escucharlo lleva a una reflexión final. En este mundo de contradicciones, en este mundo de caminos imprecisos, en este mundo de enfrentamientos sin claridad conceptual, a diferencia del mundo de antes, y por supuesto no quiero sugerir que es bueno volver al pasado, lo único que nos queda es la confianza de la ciudadanía que tenemos que construir día a día en la fortaleza institucional y ese llamado espiritual, ese llamado bondadoso anclado en los valores que usted hizo hoy, mi querido Monseñor. Por eso ustedes, en este nuevo aniversario, pueden seguir diciendo, como no otras instituciones lo hacen, que de la mano de Dios, que gracias al mensaje de Dios, transitan día a día sirviéndole a la patria. Dios y patria. Muchas gracias.